Yo soy Ofelia Pastrana, la explicatriz, y sean ustedes bienvenidos a mi canal, donde yo hablo acerca de la vida, donde hago mi show en vivo, donde nos damos abrazos, cariño y amor, y donde publico mis videos, estos videos, donde nos podemos divertir. Espero la pasen bien viendo los videos. Espero. Gente, de vez en cuando yo me doy una pasada por la sección de comentarios de este canal y comienzo a recopilar, a pepenar, a levantar y organizar varios de los comentarios que me dejan en todos los videos y en todos los espacios. Luego, como muchas veces lo suelo hacer, me doy una buscadita por el internet tratando de encontrar un bonito patrón de diseño de esos que pueda usar para que con estos comentarios que tengo ya todos acumulados, pues los pueda poner enfrente mío para organizar, para tenerlos más o menos en orden, que por lo menos pueda tener alguna forma de sentido. Y luego con unas tijeras comienzo a cortarlos, dejándoles una bastilla de más o menos una cuarta de pulgada, al menos que quiera tener los comentarios en forma de cuadrados, en cuyo caso entonces hago la bastilla de más o menos unos 2 centímetros total, 1 centímetro compartido, porque pues igual eventualmente los voy a doblar con mi bellísimo patrón que encontré en el internet. Entonces ya puedo organizar los comentarios de tal modo que se ven como ese patrón y armo el diseño primero en el piso, todo desparramado, con los comentarios uno al lado de otro. Cuento un poquito para que cuando se sobrepasen, pues el tantito de comentario extra no pise el comentario de al lado, porque si no, entonces se pierde el sentido. Con mucho cuidado, los comentarios que sean demasiado pequeños los pego con un poquito de cinta, pues, para que no se vuelen. Lo próximo que hago es que justo me gusta traer mi máquina de coser graduada a 1/4 de pulgada para que pueda de cierto modo pasar la tela, para comenzar a lentamente atar todos los comentarios, pero planos y lisos, algunos lado a lado y otros al revés, porque de vez en cuando capaz sí volteas todo el diseño y el patrón. Y luego entonces, así ya que los tenga todos unidos, entonces con una plancha le paso encima de las costuras para que estas además se suavicen un poquito y queden medianamente planas, pues, para que estén bien sólidas. Y aquí justo es cuando traigo entonces un gran forro de una sola tela, en esencia una gran cobija, para que usando guata y sujetando las esquinas con mucho cuidado pueda entonces coser todo esto que hice con los comentarios encima del forro, y que ese forro le dé justo su resistencia, su estructura, su forma y su tallado, que luego podré usar entonces para rellenar con algún material que mantenga calor y que pueda eventualmente, después de rellenarlo con el material, ribetear las esquinas, cerrarlo, sellar, planchar y ponerle una cobertura para que no le levantes esos hilos como con tanta facilidad. Y así entonces crear una muy llena de cariño colcha, una colchita que me acompaña cuando yo duermo, que yo abrazo cuando me siento solita, que me mantiene caliente cuando veo películas y que sobre todo me acompañará hoy, una colchita que yo ya llamo Roja Responde, donde leo todo lo que me ponen en los comentarios. Y vámonos con las preguntas. Dice Yuritsi Domínguez en mi video de cómo los videojuegos son buenos para ti: creo que es muy utópico que digas que la idea del trabajo en equipo se puede transmitir con los videojuegos. Es posible, no lo dudo, pero mientras haya jugadores más hábiles que otros, siempre van a querer seguir imponiendo los más fuertes, a menos de que de plano la persona más hábil para jugar también sea más humilde. Y creo que a lo mejor, Yuri, no sé si viste de lo que está hablando bien el video. Igual y sí, y está chido. Lo digo porque mi comentario es que los juegos de hoy, que son para jugar en equipo, manejan dinámicas muy diferentes a los juegos de ayer. Me explico. Cuando digo jugar en línea, no estoy diciendo jugar Call of Duty y eso, porque Call of Duty hoy en día ya tiene dinámicas de equipo, sino estoy hablando de estos juegos donde de verdad tú tienes roles, donde tú entras y eres un healer, eres support. Una persona que juega support no tiene cómo competir con nadie en talento para la misión del juego. ¿Me explico? Una persona que está jugando support está meta jugando, está jugando a ayudar a otras personas a jugar y paga por eso. ¿Me explico? Y como Mercy Main, digo, es bien chido, güey, es bien pinche cool, porque entonces a veces hay jugadas que suceden por ti. Eso es de lo que se está enseñando hoy. Los chamacos que están jugando estos videojuegos hoy están jugando cosas que les obliga a comunicarse. Hoy justo platicaba con una madre que hablaba acerca de su chamaco gamer y decía que no solo está haciendo muchos amigos y amigas vía el chat porque habla, sino que está aprendiendo otros idiomas. Y que además justo su labor es ser una persona support. Y entonces me voló, porque fue qué chido, güey, que además un chamaco no quiera jugar DPS delantero, por así decir, ¿no? A eso me refería. Entiendo tu punto. Cuando se trata de jugar en línea en competencia 1-1, pues no, pues, o sea, no hay cómo. Y cuando estás jugando, por ejemplo, co-op, o sea, que están las mismas dos personas como jugando el mismo rol, pues tampoco. Pero de los juegos de los que yo hablo son juegos que te obligan a no jugar el juego siempre. Y estoy hablando de, por ejemplo, juegos tipo Overwatch, donde tú de verdad eres una parte de una mecánica para poder avanzar. Entonces, si tú quieres, puedes jugar como con una actitud así de solitaria, pero no vas a llegar a ningún lugar, güey. Y es muy divertido de ver en los niveles bajos en estos juegos como la gente neta no la cacha que la estrategia para ganar no es ser chingón, güey, sino es poderte comunicar bien y poder además tener buenas como
estrategias y cosas que se puedan ejecutar. Muchas veces en estos juegos entras tú y literal ves cómo se destrozan equipos porque hay dos o tres payasos que se juran muy buenos. Eso me parece espectacular de ver. Y sí, pues sí es tantito utópico porque estoy de acuerdo que hay niños rata todavía, ¿no? Ya hay adultos rata y niños rata y gente adultecente rata también, y ya prontamente tendremos abuelos rata. Pero el punto es que hay una gama de juegos que, admito, no son todos, pero son muchos, donde no puedes jugar a ser solamente el buen jugador. El buen jugador es quien literal le dice a sus compañeros adelante, atrás, detente, aguanta. En Overwatch en particular tienen un mecanismo para que tú puedas premiar a tus compañeros por tener buena comunicación, y según cuánto te den como, por así decirlo, abrazos al final del juego, cuánto te recomienda el sistema con otras personas. Me explico. Estas dinámicas vienen y son juegos que, si bien no son los únicos, yo sé que hay muchos, pero que son masivos de todos modos. Entonces viene una generación de gente que está jugando videojuegos que les están enseñando cosas que antes no se enseñaban. Y eso, a eso me refería. Está bien, te la compro. No son todos los juegos, son algunos, pero son masivos. Dan Castellanos dice: estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de que ahora las personas se basan en las opiniones de Internet, y eso lo es en páginas como Amazon. Dudo que haya alguien que compre sin ver los comentarios o estrellas del producto, los reviews en YouTube. Un ejemplo que puedo poner es que estaba buscando comprar un celular y lo que hago es buscar canales que hablen de ese modelo para ver si vale la pena, que es una ventaja enorme, que sé perfecto. Bueno, Dan sabe que perfectamente que su mamá o hasta su hermana no tuvieron a su edad. Y sí, justo eso está de hecho en el video donde hablaba de cómo cambió YouTube y cómo ahora en el mundo digital hay mucha atención y hay muchas cosas que no tienes en la tele. Yo me lo gozo mucho. Yo no podría ser roja en Televisa porque requiere de un chat, ¿no? Y requiere de dialogar, y entonces todo eso cambió. Pero traigo esto a luz porque también hay que recordar que cuando se trata de dinero hay vicios. Y entonces sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo le doy la bienvenida a los sistemas de comentarios. Si no, no existirían estos videos. Yo le doy la bienvenida a los sistemas de reviews, estrellas, etc. Pero también quiero dejar ahí en dicho que, como se trata de ventas, hay gente que vicia el juego y que le mueve el algoritmo. Es más, te lo digo desde allá. Hay gente que profesionalmente le pagan por ir a dejar comentarios de Amazon en de todo. Hay un servicio que se llama el Amazon Turk, T-U-R-K. Vayan y búsquenlo, Amazon Turk, donde tú pagas centavos de dólar o dólares a veces, pero centavos de dólar por hacer micro procesos o micro transacciones o micro acciones. Imagínate que tú tienes, por ejemplo, tienes un mapa escaneado, ¿no? Porque tu oficina lo escanearon, es el mapa de una construcción, y tienes que entrar y hacer la labor súper, súper, súper cansada de, en una computadora, trazar todas las líneas del mapa, ¿no? Bueno, una cosa que puedes hacer es contratar un programador que busque algún software que haga reconocimiento óptico, y sobre eso entonces trace las líneas y te lo dé, ¿no? Pum, ya está. Ese programador se puede tomar, digamos, no sé, una semana, un año, dos meses, no sé, lo que sea. Pero capaz si sí hay cosas que no puede detectar el programa, que no funcionan, o que el programa le puede tomar, es que ya que va a tomar tanto tiempo que simplemente es más fácil contratar a 15 personas, güey, y que le den, ¿no? Y güey, ¿a quién contrato este güey? No sé qué. Pues hay gente que usa este servicio, el Amazon Turk, para hacer este tipo de trabajo menial. Entonces tú le pagas no a 15, sino a 150 personas, y literal entran, dibujan tres rayitas y se van, y listo, tome su dólar. Y esa persona luego se va a hacer otra cosita chiquita acá, otra cosita chiquita acá, y con el tiempo hace dinero. Lo cual quiere decir que tú técnicamente puedes contratar con el Amazon Turk a personas para que hagan micro acciones. Esas microacciones a veces sí pueden ser tipo, aunque creo que no sé si ya se permiten o si todavía se permiten, pero en su época sí. Pero tú puedes literal decirles: ve a Twitter y abre todas las cuentas que puedas y me das los accesos. Listo, bye. No le dedicas todo el día. Adiós, bye. Te pago tantos dólares. Suena a que, güey, dólares es nada, pero pues luego resulta que la gente que está haciendo eso son personas con acceso a Internet en países donde un dólar es un chingo de dinero. Que no se te olvide, por ejemplo, que en Venezuela hay gente que vive de farmear en Warcraft, güey, y ganan $40 al mes, que eso en Venezuela es dinero. Entonces el Amazon Turk, por supuesto que funciona, y muchas personas lo usan también para hacer esto de llenar reviews, poner votos. Son como bots humanos. Es muy como raro de ver en funcionamiento,
Pero bueno, el caso, traigo todo eso aquí porque también justo, si bien estoy totalmente de acuerdo contigo, que está chido que tenemos ahora reviews y comentarios, y además hay algo extra que añadirle, y es que ya sabemos que las marcas nos mienten. Créanlo o no, eso no era una realidad en los 70s. En los 70s tú confiabas en la marca y eso vendían. Y es que en los 70s y en los 60s y en los 80s casi, las marcas hacían todo. Tú, Kodak, diseñabas el filme y hacías esto y luego le decías a la gente, mira, esto lo hice yo. Hoy en día las marcas outsourcean todo. Entonces, hasta los celulares, ¿no? Son muy chidos y no sé qué, pero dice diseñado en California, hecho en China. Y entonces te topas que hay muchos productos que realmente nadie sabe bien quién los hizo. Este cuento que te lo venden está defectuoso y se lo devuelves a quien te lo vendió y te dice no, eso es con la manufactura. Y lo mandas con la manufactura y dice no, la garantía es con la fábrica. Y la fábrica, la manufactura, la venta y el servicio son cuatro cosas diferentes. Uy, ¿a quién hizo mi teléfono? ¿Llegó de los cielos de la tecnología o qué pedo? Del Technium. Y entonces a todas estas, pues como hay tantas personas intermediarias y como te están vendiendo productos de otras personas con logos de empresas que ya reconocemos, pues como que le perdimos confianza al logo y a las marcas, ¿no? Tú vas andando por la calle y de repente ves proveedor de internet celular favorito. Tú nómbralo, el de tu ciudad. Y dice el mejor internet de celular de la zona. Y tú así de ay, ajá, güey, mira su teléfono y no hay señal. Oye, ajá, güey, yo no, güey, no, como que eso, qué estupidez, güey. Y lo digo porque justo por eso es que ya sabemos que las empresas no son tan chidas. Pero si un cuate te dice no, yo sí tengo recepción chida en mi oficina, tú le confías. Estadísticamente hablando, la gente confía más en desconocidos que en marcas. Y eso está bien roto, porque por consecuencia de ahí viene que los influencers tengamos un negocio del cual vivir, porque ellos están poniendo su nombre para firmar el marketing. El marketing por sí solo ya no despierta confianza. Apple hace lo que quieras en marketing para promocionar sus productos, ¿no? Te los muestra, hace un evento donde te dice este teléfono se construyó usando tal material, la cámara la diseñamos así. Venga, el diseñador de la cámara, cuéntanos cómo funciona. No, pues la cámara la hicimos después de que una vez en una tarde estábamos platicando al lado del albergue y dijimos qué chido sería poder tirar el teléfono al agua. A huevo, teléfonos a prueba de agua. Y entonces le trabajamos y te cuentan toda esa historia. Luego las tiendas de Apple son para que tú vayas y toques los teléfonos. No mames, ves, y puedas jugar con él. Vallas espectaculares, anuncios, tele, en todo el cine, ves esos dispositivos, ¿no? No sé qué. El momento en el que tú decides que sí está chido y mucha gente pasa por este proceso es cuando un cuate o un desconocido o hasta un youtuber haciendo un unboxing te dice, oh, pues sí está chido. Está cabrón, güey. Quiere decir que la tele, la radio, el anuncio, el evento, todo eso técnicamente no funcionó. Sí funcionó, pero a la hora de la decisión le damos un chingo de valor a la opinión de desconocidos. Por consecuencia, hay mucha gente que quiere abusar de eso. Yo, por ejemplo, como influencer, me rehúso a hacer anuncios de lo que llaman orgánico. Entiéndase, Ofelia, toma dinero y ahora tú di que ese producto está bien cool. ¿Cómo así? Pues sí, yo tengo que entonces decir, oh, no, pues, saben, estaba caminando por enfrente de la casa y tenía sed y entonces me detuve a beber esta espectacular. No mamen, güey. No, yo sí le digo a la gente, estoy haciendo una campaña con esta gente. De paso, estoy en campaña ahorita con Sephora, una campaña muy bonita, por si se pasan por mi cuenta de Instagram y la quieren ver. Pero lo digo porque me enorgullece mucho y porque evidentemente sí, por supuesto que me pagaron por esto. Sepan que me pagaron, porque lo que yo les doy a ustedes es información, más no una influencia. Yo no vengo aquí a decirles si está chido, cómprenlo ya, sino es aquí les dejo estos datos. Si les parece cool, informes un poquito más o tomen sus propias decisiones, ¿no? Aplica para recomendaciones de cine, aplica para recomendaciones de consumo en internet y demás. Y esa cultura todavía como que nos ha sembrado mucho. Las marcas se asustan cuando yo les digo yo voy a decir que ustedes me subieron a la campaña. Me dicen no, preferimos y contratan a alguien más. Que por mí está bien, no, o sea, vaya, que tome su dinero alguien más y entonces que ellos se lleven la falsedad del anunciar cosas sin decir que están anunciando, cuando todo el mundo se da cuenta que están anunciando. Y entonces traigo todo esto al comentario de justo de los reviews en Amazon y cómo el sistema de las estrellas y demás. Lo digo porque entonces tienes toda la razón. Hoy en día ya no solo es comprar un producto, sino es comprar un producto y tener toda esta información del producto antes de comprarla. Eso está bonito. Pero el motivo por el cual traigo toda esta pregunta aquí a colación es porque quería nomás recordarte que cuando se trata de las compras que tienen que ver con dinero y productos y estas cosas como del desarrollo masivo de la venta,
que no se te olvide que también hay vicio y hay gente que abusa de eso y hay gente que literal deja reviews falsos y es una lástima porque eso devalúa el sistema de, pues, de comentarios. Entonces sí es un lujo y prefiero tenerlo que no tenerlo. Pero todavía aún ahí, como con las noticias en el Internet y como con los tweets y como con este video y como con las cosas que dice la gente que consumimos en Internet, hay que tener criterio. Raper Games me pregunta y me pregunta varias veces que cuándo voy a Colombia y me habla acerca de una. No sé si la presentas como fundación, pero dice hay una fundación sí que debes de conocer llamada GAT. Es para personas trans. Todos los sábados nos reunimos. Sería genial verte. Primero que todo, todo mi corazón para GAT. De hecho, estuve hace muy poquito con Ara Weinstein aquí en México y conozco muy bien el GAT. De hecho, creo que tengo un video con gente del GAT de la última vez que fui a dar una conferencia allá. Te cuento acerca de Colombia. Para los que no saben, yo soy colombiana, en que nací en Colombia. Ahora vivo en México, pero Ophelia, tu acento colombiano, ¿dónde quedó? Yo también me hago la misma pregunta. Estoy muy rota, no más por dejarlo en dicho. Mi acento y el cómo hablo y el cómo presento también le respondo un poquito que yo siempre soy una persona que mimetiza. Si a mí me sueltan en Bogotá unas semanas, comienzo a bogotanizarme. Daría la vida por tener un acento paisa por mero lujo. O sea, no sé, me parece súper entretenido y divertido, ¿no? Tengo una amiga que a veces me escribe y me dice vamos a ensayar tus home gonorrea home y luego sí platicamos, ¿no? Y tengo mucho cariño, humor y orgullo al yo ser una persona colombiana. O sea, tampoco es como que yo salí de Colombia y ya me olvidé. Salí de Colombia en el 2000 y he vuelto mucho. Mi madre vive allá. Mi padre vive acá. Mi padre se volvió a casar, vive acá y mi hermana mayor también vive acá. Yo tengo familia en México, tengo familia en Colombia y como soy una persona de la diversidad, si bien mi familia me acepta y me platico con ellos, ellas y ellas, aún así no tengo una relación muy cercana como de lo rutinario de las familias. Todas las navidades nos encontramos. No. Además, como mis padres son divorciados, creciendo yo tuve como navidades rotas, como que todos los eventos de familia era verme con mi mamá, luego verme con la familia de mi madrastra, mi familiastra, luego verme con mi papá y entonces ya no más estar saltando de casa en casa, pues ya como que no haces alianza con nadie, ¿no? Eso lo traigo toda colación porque la pregunta de cuándo voy a Colombia, no sé decirte ahorita, pero me muero por. Fui a Colombia por primera vez para trabajar. O sea, fui a Colombia a trabajar por primera vez hace ya más de un año y di un show de comedia y me comió por dentro. Porque una cosa es dar comedia en México, donde la audiencia maneja, la verdad es que modos muy diferentes del consumo del entretenimiento que en Colombia. La gente en Colombia es bastante más, pues no quiero decir viva ni despierta, más cafeinada. Pilas, no tampoco más atacada, güey. Sobre todo en Bogotá. De hecho, me acuerdo que cuando salí hubo gente que se acercó y de plano sí me dijo un hablas muy lento. Y yo qué, cómo que, pero si a mí en YouTube todo el día me dicen que hablo rápido, güey. Pero pues es que así la gente colombiana, pues, que digo, la tierra del café. Y entonces todo esto lo traigo porque no le tengo desprecio. De hecho, iba mucho a Colombia cuando trabajaba con Platzi. Es una historia que algún día tendré que contar, que seguro ya la habrán visto por ahí en varios otros videos míos y como sea el caso. Lo digo porque quería nomás levantar esta pregunta para recalcar que amo Colombia con todo mi corazón. Me considero mexicana. Sí, me considero colombiana también. Si las nacionalidades fueran como las sexualidades, entonces yo soy bi. Soy tan colombiana como quiero cuando quiero y soy tan mexicana como quiero cuando quiero. Y una no le quita a la otra. Puedo ser ambas al tiempo. O puedo ser pan nacional, quizás el caso. El punto es que me muero por volver a Colombia a trabajar, pero desafortunadamente Colombia es no grosero, groserísimo con el tema de los impuestos para la gente que no vive en Colombia. Me rebasa. O sea, no te miento que cuando di mi show de comedia ya yo no estaba preparada para lo que en ese entonces fue algo así como un casi 45% de pagos de impuestos. Y a lo mejor yo no hice bien mis cálculos o me asesoré mal o el foro donde estaba también no me ayudó, ¿no? Porque en últimas yo no tengo muchos documentos para comprobar que vivo en Colombia y no tengo, no sé si ni siquiera entiendo bien cómo funciona el sistema fiscal allá, que es una lástima. Debería de asomarme más por eso y ojalá más adelante, cuando sea una persona un poquito más como de más escenarios, me pueda dar chance de ir mucho más, porque en últimas mi tema, pues como con todos los viajes, es pues que tengo que poderme pagar el viaje con mi trabajo y para eso implica que entonces tengo que tener ventas allá o ventas acá. Y cada que voy me lleno mucho el corazón de conocer a gente más cool. Mi ciudad favorita de Colombia es Manizales. Tengo una amiga muy, 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 muy amiga, Eri de D. La conocerán acá porque también es youtubera, quien antes visitaba mucho.
Y antes pasaba mucho por Colombia y estos años he dejado de ir porque me estaba enfocando en hacer mi carrera aquí. Tengo esta cosa muy atrapada en mi corazón de que si yo me vuelvo muy pilas para lo mío, cuando tenga más recursos, puedo ir a Colombia con más para jugar un poquito más con eso. En ese sentido, cuando sea comediante aún más conocida o cuando tenga una carrera más establecida o cuando YouTube esté tan cabrón que entonces YouTube me explico con que mi trabajo aquí como youtubera me pueda llevar allá, ese tipo de cosas. Cuando eso es como que cosas estén más organizadas, entonces cuando vaya a Colombia me lo gozaré más. Pero de resto, la verdad es que extraño mi familia, extraño la comida colombiana con muchas cosas. Yo no me gozo mucho la comida en general porque tengo anosmia. La comida mexicana es deli de por sí. La comida colombiana lo que pasa es que me trae recuerdos de familia y de crecer. Entonces extraño mucho eso. Y el tema de mi vida con mis amigos, amigas y amigas colombianas es que mi salida del closet rompió con todo y todas. Y entonces en Colombia, yo que me crié en un sistema muy como, no sé si qué tan estándar sea, pero pues, o sea, yo fui a un colegio que desde el kinder hasta el grado fueron 13 años de estar con las mismas personas. Entonces como que rompí con eso. No me hablo con casi nadie o nadie. Y entonces como que yo voy a Colombia y es como conocer antes de ceros, excepto la gente bonita de Platzi que me hospedó en su momento. Y es raro porque es como ser extranjera en tu propio país. Pero pues ahora yo también soy mexicana para unas cosas. Para la gente que justo se quedó colgada con el tema del acento, crean o no, hay muchas personas mexicanas que se la pasan quejándose conmigo de por qué no puedo hablar mexicano bien. Y de otro lado, muchos colombianos que me dicen por qué no hablas colombiano. Y entonces yo qué hablo, güey? No, pero creo que ese es el dilema de la persona justo transnacional, ¿no? Que no eres ni aquí ni allá. Y eso debería ser una fortaleza. No pertenecer me parece para mí lo máximo. Alex Rivera me dejó un comentario que honestamente ni amerita respuesta. O sea, solo quiero leer el comentario porque está bien pinche cool. Nomás para un poquito de contexto, hablé en un Roja de cómo existe esto que es la memoria genética. Entiéndase que tenemos dentro de todo nuestro código genético que cargamos una cantidad de cosas que no, honestamente no sabemos qué son. Y es probable que mucho de eso sea literal recuerdos. Y entonces, ¿por qué hay recuerdos en la genética? No, bueno, eso está raro de considerar. Pero si hemos tenido cosas de nuestra formación que bien que pueden ser cosas que heredamos desde la genética. Recuerden que todo lo que ustedes tienen en su genética pasa a sus descendientes, que de hecho también es el motivo por el cual si tú modificas tu genética usando alguno de estos sistemas de modificación genética que ahora se están poniendo en las noticias y demás, pues entonces tienes que considerar que tus modificaciones pasan para las demás personas, ¿no? Pero bueno, el punto es que justo en nuestra genética, al parecer, tenemos tanto de memoria. En Roja yo lo expliqué y de cómo las mariposas monarcas son una potencial muestra de la memoria genética, estas cosas. Y justo siento yo que si se diera a existir sería espectacular, porque entonces explicaría mucho acerca de muchas predisposiciones de muchas personas. Tipo, ah, es que por eso es que me da miedo todo, pues porque en mi genética yo tengo unos recuerdos de cosas de mis abuelos y abuelas que vivieron y quién sabe qué estemos dejando nosotros y nosotras por allá. Pero eso también es, o sea, eso es ciencia ficción. Me explico, capaz si lo que hay en la genética tuya son tantitas cositas chiquitas de lo que fue una gran escritura de algo que sucedió en momentos genéticos como cosas que vivieron tus abuelos. Y lo digo porque justo lo que comenta Alex me parece espectacular. Alex dice, hay transporte de información genética fuera del ADN por medio de la epigenética, o sea, los patrones de metilación y modificaciones de histonas, que es a simples rasgos lo que prende o apaga al ADN. Entonces dice el ejemplo, un ejemplo es este: mujeres embarazadas en una hambruna cuyo cuerpo se adaptó a estas condiciones. Entonces son mujeres que justo sobre todo embarazadas, ¿no? ¿Por qué embarazada? ¿Será que así fue el experimento? Y el caso es que por estar en hambruna, su cuerpo reaccionó de un modo, pero esa reacción quedó guardada en su código genético. Y el tema es que hay estudios que topan que estas modificaciones de ADN se la pasan a sus descendientes, ¿no? Y eso de entrada, me rebasa de considerar, porque justo una cosa es como el yo viví esto y entonces ahora desde como lo recuerdo, queda por ahí guardada la información nomás. Lo que yo no había considerado, que lo que está diciendo Alex, es que tu cuerpo igual y se modifica y entonces tú te ajustas a las cosas. Y esto es muy interesante de considerar porque, por ejemplo, cuando lidias con el rubro de la tecnología, siempre tenemos este cuento de cómo nosotros hacemos la tecnología, que es verdad, pero no tenemos presente que la tecnología nos hace a nosotros también.
No sé si ustedes tienen presente, por ejemplo, que parte del motivo por el cual tenemos caries es porque nuestros cuerpos y huesos no están hechos para la cantidad de consumo y la naturaleza de los consumos de comida que tenemos hoy. Entonces, pues a qué les digo, hace 1000 años no se daban las caries porque pues comían cosas muy diferentes y hoy en día nuestros huesos como que nos han adaptado. Pero el hecho de tener cocina sí que ha cambiado nuestros cuerpos. Quiere decir que una persona se inventó la cocina hace mucho tiempo. La cocina, para fines y propósitos, básicamente es un estómago externo. Es tecnología de lo que sucede en tu estómago puesto aquí en la mesa para que cuando tú lo digieras, entonces se digiera diferente. Y entonces por cocinar la comida o por tener la agricultura, parece chiste, nuestros cuerpos lentamente comenzaron a cambiar, pidiendo con el pasar del tiempo la obligación de que algunas cosas se tengan que hacer ahora fuera del cuerpo. O sea, depende de las dietas y depende de lo que se hacía antes. Técnicamente no necesitamos como de tanto mantenimiento. Los seres humanos de por sí necesitamos un chingo de cuidado. Tú naces y por mucho tiempo no puedes hacer nada. Eres idiota a comparación de animales que literal nacen y ya están güey corriendo. Y, ¿no? Y entonces eso habla mucho acerca del cómo nosotros dependemos de justo de mucho mantenimiento externo y ese mantenimiento luego entonces nos devuelve. Pero a lo que voy es la tecnología no solo la hacemos nosotros, sino que luego nos hace a nosotros de vuelta. Y eso es raro, muy, muy raro, porque entonces lo que tenemos cuando usamos celulares, cuando usamos coches, lo que tenemos cuando desarrollamos la comunicación hablada, lo que tenemos cuando nos inventamos las sillas, no sé, me explico todas estas cosas, luego lentamente nos vuelven personas que consumen esta tecnología. Y entonces si nosotros somos seres y convivimos con la tecnología, hay mucha gente que se pregunta desde la filosofía y no sería la tecnología también un ser con quien estamos conversando. Suena súper fumado y súper volado. Hay un libro por Kevin Kelly, que fue uno de los fundadores de una revista de tecnología muy bonita que se llama Wired, que se llama What Technology Wants, ¿qué quiere la tecnología?, donde él propone que no solo tenemos la tecnología, sino tenemos una cosa que se llama el technium. Entonces la tecnología y el technium difieren en que la tecnología es un ser y el technium son manifestaciones de ese ser. Yo sé que suena fumado y ha volado, pero tengan un poquito de paciencia, porque la tecnología hace cosas consistentemente sin importar el desarrollo. Por ejemplo, una de las cosas que quiere la tecnología es siempre crear más tecnología. Y suena raro desde güey, ¿de qué hablas, Ofelia? Pero pues, por ejemplo, si ustedes consideran que gracias a que tenemos el celular podemos hacer más tecnología, gracias a que tenemos el procesador podemos hacer más tecnología, gracias a que tenemos, no sé, el desarrollo de la física, la química, podemos hacer más tecnología. Entonces luego te quedas un poquito de wow. Y si lo piensan, si los genes son este código genético que tenemos, el ADN, no sé qué le habla, y los memes son transmisión de unidades de información solamente por bien de existir, pues entonces el cómo se reproduce la tecnología es vía memes. Suena súper divertido decir eso, pero pues la tecnología se reproduce por vía de la transferencia de información. Y entonces la misión de la tecnología es hacer más tecnología. Y te pones tú a pensar pero no es eso también lo que hacen los humanos. Lo cual entonces para algunas personas dentro de la filosofía de la tecnología técnicamente nos hace indistinguibles como seres de la tecnología. Muy bonito. Y eso considerando que si somos entonces nosotros tecnología, tenemos modos de archivar que funcionan más allá de lo que estamos guardando, digamos que a memoria. También nuestro cuerpo tiene memoria. Y si lo toman desde el punto de vista de esta gente que vive de leer su cuerpo y que tiene como consumos para desconectarse desde lo sensorial y demás, y que luego siente que su cuerpo es parte del todo, de cierto modo lo podemos atar en que pues más bien el todo también se ve reflejado en nuestro cuerpo porque es como lo vivimos. Pues todo otro modo también podemos decir así de fácil, pues porque yo salí al sol y entonces me quemé y ahora tengo la piel quemadita y toda desgastada, tengo un recuerdo de haber estado allá afuera y entonces técnicamente eso también está conmigo y estará por siempre porque es mi cuerpo. Muy bonito considerar y me parece espectacular. Dice Alex Rivera, además, dato interesante, algunas técnicas usadas para hacer células madre y que se están usando para tratar de hacer óvulos y espermatozoides quitan esas modificaciones epigenéticas. Así que esos bebés del futuro vendrán con una especie de reset. Y me parece bien pinches raro de considerar porque me das mucho que observar. Así que esta fue de lejos la, yo creo que la segunda pregunta más nerd, porque la pregunta de pastel también estuvo nerdísima. Pero me dejas así la cabeza revoloteando, sobre todo con el tema del reset.
¿Qué tal que grandes dinastías de doctores desaparezcan por ese reset? Me gustaría ver qué va a pasar. Estoy muy emocionada con tu pregunta y muchas gracias. De verdad, muchas, muchas gracias. Pregunta Pastel Cocoa. Y porque yo sé que dije, pregúntenme cosas de ciencia y tecnología. Tía, ¿qué piensa usted del principio de computación universal de Wolfram? Básicamente que los autómatas celulares pueden simular máquinas de Turing. Entonces voy a tratar de aterrizar esto de algún modo que sea medianamente manejable para que puedas una respuesta alrededor de dónde. Nada más por dejar en claro, básicamente lo que está diciendo Pastel Cocoa aquí es que existe un sistema de mega simplificación de lo que podría ser los mecanismos de lo que hacen de un sistema que es enteramente computacional. Entiéndase, si la computadora se puede reducir a procesos matemáticos y a puertas lógicas y a esquemas, digamos que muy, 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 muy conocidos y repetidos para poder hacer cálculos matemáticos que luego se usan para hacer cálculos de funciones que hacen uso de esas matemáticas, que luego entonces sobre eso se construyen lenguajes, que luego sobre esos lenguajes se construye programación, sobre esa programación se construyen sistemas de comunicarse con otros equipos electrónicos y luego sobre eso se construyen sistemas operativos y luego sobre el sistema operativo se escribe software y luego sobre software se escribe el internet y luego sobre, en fin, ¿entienden? Todo eso sucede justo porque tenemos esquemas estándar de cómo hacer una serie de pasos únicos que son lo que definen la computadora. La computadora, de cierto modo, por si quieren verlo, la podemos reducir en su caso máximo a esto que son el una serie de reglas y cálculos que entonces esas siempre se repetirán. Y el tema es que desde la presentación original de Turing de la computación, que voy a ver si no me odien si meto las patas con la fecha, pero creo que somos el 40, ¿no? O sea, 1940, pues en ese momento justo la presentación de lo que debería ser una computadora fue una como disertación enterota así de esto es todo lo que hace una computadora y ya lo logramos reducir, logramos como humanidad, porque yo no he hecho ni madres, a una serie de reglas muy básicas que requieren de muy, muy, muy poquito para que se cumpla todo eso que se propuso en el esquema original de Turing. Y entonces el tema es que el esquema más básico, si mal no recuerdo, es algo así como dos reglas y tres indicadores de estado, ¿no? Es como tipo si tú tienes un sistema que tiene dos medidores de reglas y tres estados donde puedas como de cierto modo guardar valores, por así decir, estoy simplificando. Entonces tú podrías hacer todos los cálculos necesarios para luego construir computadoras sobre eso. ¿Qué quiere decir todo este chorote que acabo de echar acá? Que si logramos destilar lo que es una computadora a estos procesos, entonces es posible que podamos hacer uso de, digamos, biología para ejecutar esos procesos y construir computadoras que si ejecutan estos mismos procesos, entonces luego sobre lo que está haciendo la biología, podemos aplicar toda la computación como la conocemos. Básicamente quiere decir que si logramos llegar al átomo de la computación, a la versión más pequeña de la computadora, luego podemos encontrar que eso se haga no necesariamente con electrones y con puertas lógicas, sino igual y lo hacemos con, no sé, sonido, agua, estados cuánticos, lo hacemos con cosas que no tienen nada que ver con lo que se diseñó en la computadora originalmente. Eso quiere decir que tenemos una computadora abstracta y entonces la podemos transportar y luego habrá mucho que se pueda hacer con eso. Y justo el tema y parte de la duda aquí es el si es computación abstracta que se puede cumplir en muchos casos. Entonces, ¿por qué no la vemos tanto en biología 1? No, si lo piensan, este cuento de cómo nos estamos acercando al que la computación simule las neuronas y los procesos neuronales, estas cosas, y que nos estamos como que tratando de acercar a que las computadoras piensen como los seres humanos, destroza el que los seres humanos no tienen el sistema de computación que tienen las computadoras, porque las computadoras usan puertas lógicas, procesadores, voltajes, cambios de voltaje, cosas que no vemos en la biología, ¿no? Y entonces te preguntas el y entonces cómo llegamos a esto tan abstracto aquí? Si esto no se da, por ejemplo, en el reino animal, por así decir. Y es que justo hay un chingo de cosas de la matemática que sí topamos en todos lados en el reino animal. A ver, lo importante de las reglas, las leyes, las reglas. Lo importante de las leyes de la física son que se cumplen aquí y al otro lado de la galaxia. Entonces, si tú por algún motivo algo hiciste y acabaste por allá flotando afuera de otra estrella en el otro lado de la galaxia, si tú tuvieras todo este conocimiento que tienes de lo que hay aquí, cómo funciona, funcionaría ya también. Y entonces por eso es que nos damos el, yo creo que muy arrogante permiso de decir claro, la vida en planetas alrededor de otras estrellas
que manejen más o menos la misma temperatura que acá y que tengan más o menos la misma cantidad de agua que acá, entonces debe ser muy similar a la de acá, ¿no? Eso entonces implica que justo nuestras matemáticas pues son, entre comillas, universalmente constantes. Le hemos ido ajustando a medida que vamos observando más cosas. Por ejemplo, en física, vaya como cada tantos, no sé, pues no quiero decir cada siglo, pero cada tantos décadas se le mueve al es que claro, el modelo relativo ya no funciona. Ok, es que sí, por supuesto, tenemos supersimetría. Claro, es que y le seguimos añadiendo cosas mientras vamos observando con mejor, digamos, como que capacidad de observación. Eso es un decir. Y el punto justo es que entonces, ¿por qué chingados la computación no la tenemos como que vista? O sea, la pregunta aquí es si nuestra computación es tan fácil, bueno, fácil es, si nuestra computación se puede representar de modos tan abstractos que entonces la podemos transportar y es que explique estos esquemas. ¿Por qué no se ve más? ¿No? ¿Qué tal que nuestra computación sea un invento nuestro? Porque si hay seres, no quiero decir humanos, pero que viven en planetas que están alrededor de una estrella, que son muy similares, que no sé qué, al otro lado de la galaxia. Si no es tan universal, entonces hay chance de que no tengan computación como la nuestra. Y entonces dejas tú el y por. Y en ese entonces me parece espectacular que exista un concepto abstracto de lo que es lo que estamos tratando de hacer cuando estamos usando como estos sistemas que luego se pueden reducir a estas, entre comillas, máquinas Turing. De paso, muy fácil en estas discusiones mezclar como la discusión de la prueba de Turing con las máquinas de Turing. La prueba de Turing, otro cuento, son pruebas de supuesta inteligencia. Las máquinas de Turing, pues básicamente son como máquinas computacionales. Pero como sea justo, siento yo que lo bonito de toda esta situación es que nos encontramos con el momento en el que la computación se vuelve abstracta hacia la matemática. Y lo digo porque estudiando física llega un momento cuando comienzas a ver cosas que tú dices, güey, eso ya no es física, eso es filosofía, no mames, güey. No, como que de repente te dicen, vamos a hablar acerca de la física cuántica. Y hay cosas que de repente pues te vuela la cabeza. Claro, el resultado de este experimento depende de si lo observas o no. Y es de cómo sabe que lo estoy observando. Pero esa pregunta ya no es una pregunta de la física, es una pregunta de otro campo. Y entonces cuando tú lidias con computación, que es metacomputación, en este caso es como metasistemas de computación, meta. Es divertido el ver lo que la gente entonces comienza a como procesar detrás del. Entonces a lo mejor esto ha de existir si lo ajustamos a esos otros modelos. ¿Qué tal que luego nos demos cuenta que algunos procesos internos cuánticos nuestros sí obedezcan este tipo de algoritmos o sistemas o diseños? No sé. En fin, me parece muy divertido observar. Y honestamente estoy salvajemente desenterada de todo lo reciente de este campo. Como que desde el 2006 no me empapo de nada que tenga que ver con esto que propones tú. Entonces me invitas a investigar más. Y es posible que haya mezclado conceptos. Así que si ustedes saben más del tema, déjenmelo saber aquí en los comentarios. Y yo prometo que esto lo puse en un post-it para levantar en un roja. Quizás no sé, unos días. Como que si fue de wow, qué tema tan cool, güey. Y se me había hasta literal olvidado su existencia. Entonces, chido. Gracias. Espero no haber dicho barrabasada. Dice Aflicta en un roja acerca de los algoritmos de las redes sociales, que de paso no sé si sabes, Aflicta, que ya hay un mini roja. Si hay un video específico que solamente habla de ese tema, por si te sirve, por si lo quieres repasar también, porque tu comentario es muy reciente. Pero dice Aflicta, me encanta el contenido de este video. Es importante conocer los objetivos de cada red social. Lo malo es la banda que se deja llevar por la visceralidad de los comentarios. Y entonces hablas un poquito acerca de cómo sí, claro, hay gente que se engancha con los insultos en redes y del otro lado hay gente que abusa de esto. Hay bots que los escriben para que te insulten en redes, para que tú les respondas, y como les respondes, entonces caes en su juego y por consecuencia entonces sus cuentas se comienzan a llenar de seguidores o tiene exposición, o el algoritmo de Twitter dice oh, es una persona real porque le responden, no es un bot, obviamente. Y ahora estoy viendo una como que nueva estrategia muy rara donde dejan comentarios positivos. Eso me comenzó a sorprender. Lo comencé a ver de hecho hace unas poquitas semanas en mis comentarios, que solían estar llenos de solo odio. Ahora llegan bots a apoyarme. Entonces, antes de celebrar de que ya domine la raza bot, soy la nueva reina Borg, ¿no? Creo que lo que están haciendo es que están tratando de despertar el odio de mis detractores. Entiéndase, como que dijeron ok, Ofelia no se va a enganchar con nosotros, pero si dejamos comentarios positivos, Ofelia no los va a borrar porque son positivos. Y quien llegue a leer a Ofelia y no esté a favor de Ofelia, entonces nos va a responder a nosotros también, tanto como le responden a Ofelia.
pum, me parece, y lo he visto en acción de paso. Entonces me parece listo, porque acuérdense que el tema de los bots es que quieren despertar comentarios. Las redes sociales como entidades que generan toxicidad, pues nada, es parte del por qué vivimos pegadas discutiendo todo el día, ¿no? Y como dices, el problema es que la banda se deja llevar por la visceralidad de los comentarios. Es un tema bien rudo, bien, bien rudo, Aflicta, porque primero que todo, si a ti te están bulleando y tú no dices nada, los dejas. Lo que tienes que hacer con el troll es dejarlos. Pero entonces ve el consejo, déjate, ¿no? Es bien difícil. A mí me cuesta mucho decirle a la gente ignora los trolls, porque hay una... O sea, si tú estás en tu casa y hay alguien que te está golpeando y dice, ay, pendejo, idiota, ya en la puerta, así, ya salo, eres una pagafantas, y nada, papanatas, y cómo se te ocurren mis insultos, ¿no? Si hay una persona que te está gritando insultos afuera de la casa, lo que yo te estoy diciendo es no le digas nada y a lo mejor se va. A veces eso no puede ser la solución, pero al otro lado, si su negocio es ir a insultarte, uf, entonces ¿qué haces? No es un tema bien rudo. Yo por lo general soy muy pro confrontar, ¿no? También soy colombiana, entonces te enseñan eso creciendo en Colombia un poquito, pero como que siento que también quedarse callada es otorgar en muchos casos. Pero el problema es que cuando es un troll, ¿qué haces? Hace nada vi que, por ejemplo, la Mars, quien había recomendado en Roja porque subió un video muy como bonito acerca del quererse encontrar, se aventó una serie de comentarios horribles acerca de la marcha del 8M, porque decía algo pues, muy antifeminista, ¿no? Y entonces la banda decía, tú eres morra, güey, ¿qué te pasa? Y el tema es que Mars está reciclando una estrategia que lleva aplicando desde hace mucho tiempo. Yo pensé que Mars tenía canales de YouTube más activos y asomándose por su Social Blade y por sus redes sociales. Parece que tiene su YouTube abandonado y quiere reactivarlo, y entonces encontró un camino. Esto que está haciendo ahorita lo hizo también hace creo que 1 o 2 años. Mars, por si no saben, es una chica que se volvió famosa porque hizo un video donde decía que se quería retirar de la prepa, y luego se volvió famosa porque se dedicó a hacer videos controversiales. Uno de aquellos donde se está metiendo condones en la nariz. Ese seguro lo van a recordar. Honestamente, yo creo que Mars está creciendo y está abusando de la gente para hacerse viral. Entonces no la culpo tanto porque luego tiene un chingo de audiencia de sus idioteces. Entonces, pues es culpa de Mars o es culpa de la audiencia. No obstante, sería chido que no lo hiciera, pero pues decirle que no lo haga es exactamente lo que quiere. Y del otro lado, le estamos dando dinero al compartir. Cada que ustedes agarran un video de la Mars y lo comparten en WhatsApp, en Facebook o en Twitter diciendo, ¿pueden creer que la Mars está diciendo esto? Esa niña recibe dinero por eso. Entonces es exactamente lo que quiere, que la gente se indigne y está dispuesta a aguantar vara porque la vean como la ignorante. Le vale, le resbala. Ella dice, güey, que digan lo que quieran de mí. Y entonces el tema es que justo hay gente que abusa también de esta visceralidad y por consecuencia te avienta visceralidad. Ese era mi comentario, que justo que las redes sociales son tóxicas porque fomentan a que la gente haga esto, ¿no? O sea, si tú le das dinero a la gente que insulta, entonces por supuesto que se va a volver tóxico, como sea que lo veas. Y es complejo y estoy totalmente de acuerdo. Lo malo es que la gente se deja llevar por la visceralidad de los comentarios. Pero al otro lado, si te están insultando, te quedas callada. Es muy difícil solucionar eso como con una regla facilita. Pero lo que sí es que hay un consejo que se me olvidó decir en ese video. Es un consejo muy bonito que me dio la gente bonita de Actualidad Panamericana, que es un medio parodia colombiano de noticias. Y ellos decían, antes de responder en redes sociales, respire y después tuitee. Y tienen toda la razón. En ese momento de respirar, lees tu comentario. Te puedes hacer la pregunta, ¿va a servir de algo que le responda esta persona? ¿Voy a convencer a alguien? ¿Voy a sacar algo de esto? ¿Voy a desquitarme? ¿Por qué le estoy respondiendo a esta persona? Todas esas preguntas deberían de pasar por tu cabeza a la hora de responderle un troll. Y capaz, y con eso lidias la rabia de tu, el insulto que te acaban de dar, y te puedes desenganchar. Del otro lado, igual vale la pena responderle al troll para decirle a la gente, a mí no me boleas. Pero hey, acuérdense que cada vez que ustedes se exponen como personas violentas, se exponen a recibir violencia de vuelta. No más que no se les olvide eso. Y esa, la toxicidad de redes. En fin, muchas gracias a todos, todas y todes por comentar estos videos. Hoy tuvimos una sesión de preguntas y respuestas bien pinche nerd. Pero me culpo porque recuerdo que en el video anterior les dije, si quieren que hable de otros temas, pregúntenme otros temas. Y eso hicieron. Gracias, Pastel, por hacerme levantar un tema que no veía desde hace ya 13 años. Estoy bien. Los quiero mucho. Ya saben cómo es. Si una persona LGBT,
andando por la calle, o si saben de alguien LGBT en su oficina, díganle que es una persona bonita, chida y cool. Como si fuera una súcuba de las emociones. Yo vivo de que ustedes me den cariño y amor, pero les digo algo a cambio. Yo también les doy a ustedes cariño y amor. Estos videos existen justo porque ustedes se los chutan enteros y los comparten y les dicen a la gente cercana y a la gente lejana que aquí estoy. Aquí estamos para nerdear. Hay un chingo de cosas que yo no sé. La verdad es que el mero prepararme para estos videos o leer comentarios o leerles a ustedes es lo que hace que esto valga la pena, porque si no, la neta neta, pues me voy para radio y publico algo. Y entonces, pues nada, ahí publicas y nunca te enteras de si a la gente le gustó o no. En este caso en particular, sí me gusta que sea más un diálogo y menos un show. Y por eso les agradezco desde el fondo de mi corazón que sean parte de este gran juego que es el abrazo comunitario, que es este canal. No obstante, si ustedes sienten que vale la pena darle un like al video, no me voy a quejar. Guiño, guiño, guiño. Les quiero mucho, gente bonita. ¡Muah!